A ver, ¿qué echan en la tele? No, ¿qué hay en YouTube? Vamos a ver qué hay en YouTube. Entrevista a Jaime Lorente. Vamos a verla. Vamos a ver la entrevista. Hola hispanófilos e hispanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y en el vídeo de hoy vamos a aprender español informal de forma completamente natural. Y es que en el vídeo de hoy voy a analizar el español de uno de los actores españoles más conocidos gracias a una serie de televisión muy famosa, La Casa de Papel, y otra serie también que se llama Élite, y hoy voy a analizar el español de Jaime Lorente. ¿Y por qué estoy haciendo este vídeo? Pues porque recientemente una de mis estudiantes de la Academia de Español me dijo, oye Vicente, estaría muy bien analizar el vocabulario de la gente en la vida real. Porque esta estudiante vio esta entrevista y dijo que no entendió absolutamente nada. Y yo dije, analizar el español de forma completamente natural. Vale, pues vamos a analizar esta entrevista. Bien, antes de analizar la entrevista, tengo que darte un poco de información bastante importante sobre el programa que vamos a analizar. ¿Por qué, Vicente? Bueno, pues porque este programa es un programa enfocado, sobre todo, a la gente joven. Es un programa informal donde quizás el uso del español es un poco, bueno, bastante informal. Y vamos a escuchar palabras que podríamos escuchar en el día a día entre amigos o entre compañeras, por ejemplo, pero es un vocabulario que se usa en un contexto informal. Quiero que lo tengas en cuenta a lo largo de todo el vídeo. Pero bueno, no vamos a perder más tiempo. ¿Estás preparado y preparada? ¡Adelante! Bien, pues vamos a analizar el español de Jaime Lorente, un actor español, concretamente de Murcia, una ciudad de España. Y bueno, pues hay que tener en cuenta varias cosas. Este chico, este actor, es un chico joven, y bueno, podríamos decir que utiliza en todos los papeles que ha interpretado en el cine, en la televisión, en las series de Netflix, utiliza un vocabulario bastante informal. Esto vamos a tenerlo en cuenta a lo largo de toda la entrevista. Bueno, es un chico joven, es actor, ha trabajado en la serie de La Casa de Papel y en la serie de Élite como adolescente o bueno, como, vamos a decir, chico joven de barrio. Y se entiende que utiliza un vocabulario informal. Todo esto lo digo porque quiero que tengas en cuenta, cuando escuches alguna palabra no muy bonita, pues que tengas en cuenta que es un vocabulario informal. Es un vocabulario que se utilizaría en la calle. Si quieres aprender todo el vocabulario que se utiliza en la calle, o el vocabulario más informal, un vocabulario muy vulgar, en la Academia de Español tienes el curso de cómo insultar en español, donde básicamente vas a aprender palabras que son bastante vulgares, es un vocabulario bastante informal. Pero bueno, en la Academia de Español no hay solo cursos como este, hay cursos de gramática, del subjuntivo. Por ejemplo, este mes estamos trabajando con el curso de las preposiciones y ya está disponible una lección solo para hacer actividades con por y para, además de un montón de lecciones más que hay dentro de este curso. Bien, pues vamos a empezar, vamos a ver esta entrevista y he seleccionado algunos pequeños fragmentos de la entrevista donde Jaime hace uso de un vocabulario un poco informal y que, bueno, pues a lo mejor para los estudiantes de español puede resultar muy difícil de entender. Así que vamos a ver la entrevista y vamos a analizar el español. Por motivos de YouTube, de copyright, etcétera, no puedo mostrar la entrevista completa. Voy a mostrar mini fragmentos. Pero si quieres ver la entrevista completa, te voy a dejar el link al canal de este programa de televisión. Bueno, programa de Movistar, creo que es. No es de televisión, es un programa de Movistar. Lo tenéis disponible en YouTube y os dejo el vídeo debajo. Bien, bueno, pues en primer lugar, vamos a ver un poco, vamos a ver directamente que este chico utiliza un vocabulario bastante informal. Vamos a ver el primer clip de la entrevista para que podáis entender por qué digo todo esto. Bonito Segovia, ¿eh? Muy bonito Segovia. Muy bonito, ¿eh? No tanto como Murcia, pero es bonito.
¿Lo dices por qué? ¿Por qué te gusta tanto Murcia? Porque soy de Murcia, cojones. Bien, este chico ha dicho, porque soy de Murcia, cojones. Bueno, pues aquí podemos ver claramente cómo utiliza un vocabulario bastante coloquial. En este caso ha utilizado cojones, o se puede utilizar se pueden utilizar otras palabras, que bueno, te las voy a enseñar porque el español coloquial también es español, al fin y al cabo, aunque sea un poco vulgar. Pero cuando añadimos al final de las frases, en este caso, cojones, se puede decir hostia, o hay otra palabra que se puede decir que, bueno, no la voy a decir aquí porque es demasiado vulgar. Pero cuando añadimos esto es una forma de simplemente de comunicarnos, es una muletilla. Le han dicho que es de otra ciudad y él dice, no, no, que soy de Murcia, cojones. Es una forma de decir, ¿qué te crees? Yo soy de Murcia. Es una forma como de reafirmar que lo que está diciendo este chico, que yo no soy de Cartagena, que soy de Murcia, cojones. Y simplemente es una forma de hablar muy vulgar. ¿Navajeaste un poco tú? Me navajearon, ¿eh? ¿Qué dices, hombre? Me han robado muchos balones en el barrio Carmen. Bien, la siguiente expresión que ha utilizado este chico, que en realidad no se utiliza mucho, pero quiero que veáis un poco cómo se crea este vocabulario. Este chico dijo, una vez me navajearon. A ver, una navaja es como un cuchillo portátil que se abre y normalmente lo utilizan los delincuentes para robar o para pinchar a otras personas, bueno, de una forma un poco delictiva. Entonces, cuando este chico dice me navajearon, lo que quiere decir es que le sacaron una navaja para robarle. No es un verbo real, navajear no es un verbo, bueno, no sé si es un verbo real, no sé si está en el diccionario de la lengua española, lo voy a mirar. Si está en el diccionario de la lengua española, os lo voy a dejar por aquí, a ver si existe, pero creo que no existe. Entonces, muchas veces se juega un poco con el vocabulario, pero no quiere decir que sean palabras reales. Lo que este chico está dando a entender es que le robaron con una navaja. Bien, vamos a ver el siguiente fragmento donde tanto el presentador como Jaime utilizan una palabra muy común en España. Vamos a verlo. Pues macho, es que Murcia es salir el tema y siempre hay movidas, ¿eh? Siempre hay movidas, tío. Bien, en este caso, tanto el presentador como Jaime han dicho que en Murcia hay muchas movidas. Hay muchas movidas. Una movida, en el lenguaje coloquial, lo que quiere decir es una situación de cierta forma un poco complicada barra problemática. ¡Uf! ¡Qué movida! Básicamente lo que estamos diciendo es que es una situación muy problemática y que no nos gustaría estar involucrados en esta situación. Una movida es una situación, pues por ejemplo, si te roban en la calle y después te persiguen hasta tu casa, ¡qué movida! No, yo no quiero eso en mi vida. Son situaciones bastante problemáticas que, bueno, pues que la gente no suele querer tener en su vida, como por ejemplo este chico cuando ha dicho que me navajearon, dijo que le navajearon, bueno, que le intentaron robar o que le robaron algo. Eso, robarle a alguien con una navaja, es una movida. Uf, yo no quiero esto en mi vida. ¡Qué movida! ¡Madre mía! Bien, y ahora quiero que veamos una palabra que no es coloquial, de hecho es una palabra muy bonita, muy graciosa, y si se la dices a una persona en España, es una palabra muy buena. Vamos a ver este chico, el presentador se lo dice, y el chico dice, sí, sí, yo soy muy... Vamos a ver la palabra. ¿Eres consciente de que has esa sensación de que la gente dice qué majo es? Soy muy majo. Es que realmente soy muy majo. Efectivamente, Jaime ha dicho yo soy muy majo. Bueno, cuando una persona es maja o majo en España, lo que quiere decir es que es una persona muy agradable o es una buena persona. Cuando tú le dices a alguien, oh, eres muy majo, lo que estás diciendo es que es una persona muy simpática y que se ve una buena persona. Así que en este caso, ser majo o ser maja es una palabra bastante buena o bonita en el vocabulario de aquí de España. Si alguien me dice a mí, oh Vicente, eres muy majo, yo le digo, bueno, muchas gracias. No es un insulto, no es vocabulario coloquial, es una palabra del día a día y es un adjetivo muy bueno y que se usa mucho en España. Y si queréis ampliar vuestro español del día a día, os recomiendo que incluyáis esta palabra en vuestro vocabulario. Bien, otra palabra muy frecuente, aunque también se utiliza en un vocabulario un poco más informal, es la que va a decir ahora Jaime. Sí, mira que me cabreo, ¿eh? Además, yo que soy actor, lo que mejor sé hacer es cabrearme. En este caso, Jaime ha dicho, lo mejor que sé hacer es cabrearme. ¿Y qué significa cabrearse? Muy sencillo, cabrearse básicamente significa enfadarse por algo. Yo, por ejemplo, soy una persona que no suelo cabrearme, no suelo enfadarme, porque soy muy tranquilo en muchos aspectos. Pero hay personas que se cabrean
con mucha facilidad y se enfadan con mucha facilidad. Por lo tanto, cabrearse básicamente significa lo mismo que enfadarse, quizás en un registro un poco más informal, pero es una palabra muy común en el vocabulario de España. Bien, y por último vamos a ver y vais a entender perfectamente por qué este chico habla de una forma muy vulgar, muy coloquial. Vamos a ver lo último que os quiero enseñar. No era un puto gato, además lo dije, era un puto gato, tronco, era un puto gato. No te enfades todavía, que no, vale. Bien, aquí Jaime ha dicho, es un puto gato, tronco, es un puto gato. Ay, bueno, aquí el vocabulario podéis entender cómo es bastante vulgar. En este caso ha añadido la palabra puto, o también se puede añadir la otra palabra, puta, puto puta, delante de un sustantivo. Básicamente, lo que está haciendo con esto es declarar de forma expresa que su vocabulario es súper vulgar. Es un vocabulario muy maleducado. ¿Y se usa en España? Pues sí, se usa mucho en estos contextos. Alguien le ha dicho, tú tienes un perro, y dice, ¿qué voy a tener un perro? Tengo un puto gato. Es una forma muy vulgar de decirlo, pero ¿se usa en España? Pues sí, se usa en España en contextos muy vulgares y muy maleducados. Por favor, tenedlo en cuenta. Se pone esta palabra tan fea que he dicho delante de un sustantivo y, bueno, lo que estás diciendo es, pues básicamente, lo podría haber dicho sin esa palabra perfectamente, pero si añades esa palabra, pues lo que estás haciendo es, pues, evidenciar que estás hablando de una forma muy maleducada. Bien, antes de terminar con este vídeo, bueno, al final te voy a dar una sorpresa que te va a encantar, que te va a encantar y vas a aprender un montón de español, además, con este vídeo. Quiero preguntarte una cosa. ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Te ha gustado cómo he analizado el vocabulario de este actor de forma natural en una entrevista de YouTube, que hacen una entrevista en este programa? Si te ha gustado, por favor, házmelo saber en los comentarios y dime qué actor o qué actriz te gustaría que analizara en el canal. Si a lo mejor te gusta una actriz en concreto o un actor en concreto, podrías decírmelo. Si veo que mucha gente vota por el mismo actor o por la misma actriz, pues bueno, pues haré un vídeo analizando su vocabulario, analizando su español en una entrevista real y lo más natural posible. Bien, antes de terminar, te voy a dar una súper sorpresa porque creo que te va a encantar. He utilizado este vídeo de esta entrevista, que dura aproximadamente unos 20 minutos, para preparar una actividad para aprender vocabulario informal. He preparado esta actividad en la Academia de Español Online, pero voy a dejar la actividad completamente gratis durante los próximos 2 días. O sea que si estás viendo el vídeo hoy, justo cuando lo he publicado, puedes ir a la página web, que te voy a dejar el enlace debajo, y puedes hacer esta actividad completamente gratis y además vas a aprender tanto estas palabras como muchas más que hay a lo largo de toda la entrevista. Y bueno, pues eso ha sido todo. Por favor, dime si te ha gustado este tipo de vídeos. Si no te ha gustado, dímelo también, por favor, porque a mí siempre me gusta aprender de lo que me decís, de todo lo que me decís. Y nada, espero que hayáis aprendido un montón de español. Bueno, un poco vulgar, la verdad. Pero bueno, espero que hayáis aprendido español y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!